Es el momento exacto en el que policías de la División de Secuestros de la Dirincri, con apoyo del grupo Greco, intervienen a 6 personas, entre ellos una mujer. En la vereda estaba la mujer que presuntamente los acompañaba. Todo ocurrió en la cuadra 9 de la calle Antonio Garland, en el distrito de San Martín de Porres. Según la policía, serían parte de una banda de secuestradores. Uno de ellos tendría doble nacionalidad y no se descarta que alguno pueda estar involucrado en el caso del empresario de Santa Anita, Machiavelli Laura Lume, quien fue secuestrado y asesinado el 20 de febrero pasado. Esta fue la defensa de los intervenidos. ¿Tú participaste en el crimen del empresario? No. ¿Por qué te han intervenido? Confusión. No he hecho nada, jefe. ¿Has participado en el crimen del empresario de Santa Anita? No. Trabajo en moto. ¿Qué estabas haciendo acá? He venido a comer ceviche en la cevichería de Caos. Ya, pero estabas en el carro. No, estaba afuera. ¿Y qué hacías acá, amigo? Yo veníamos a comer ceviche. A comer ceviche acá. ¿Qué hacías acá? ¿Qué hacías acá? ¿Ah? ¿Qué hacías acá? Íbamos a comer ceviche. ¿Qué hacías acá? Nada, compañero. ¿Has participado en el crimen del empresario de Santa Anita? No, nada. Desconozco. Cerca a ellos habían armas y celulares. Durante la diligencia permaneció personal de la policía fuertemente armado. Todos fueron llevados a la sede de la Dirincri, donde finalmente se confirmará o descartará las hipótesis de la policía.